Hola, ¿qué tal, majas y majos? Soy JGoGrobattle y bienvenidos a este pedazo de vídeo. Hoy, 15 de diciembre, especial total. Me iba a poner a hacer directos porque últimamente, pues, estoy tirando mucho de ellos porque es lo que más contenido me permite tener, a menos tiempo, digamos, frente a todo esto. Pero este vídeo hoy lo tenía que hacer, hoy 15 de diciembre, por lo visto, y esto hasta este momento es un rumor que no significa que sea falso, ni significa que sea verdadero. En el caso de ser verdadero, como no es todavía oficial, está catalogado o especificado como rumor, pero bueno, en el caso de que sea real, como digo, todo esto ya está en marcha. El rumor es: Kojima hoy, día 15 de diciembre, deja de formar parte de Konami. Llevo meses diciendo que sabíamos que el final de Konami con Kojima era en diciembre de este año, pero no sabíamos si el día 1 o el día 31. A principios de mes, en la Games Awards, en la The Game Awards, iban a haber premios a Metal Gear, a los cuales Kojima no pudo asistir porque Konami puso un abogado que se comunicase con Kojima. No puedes asistir a estos premios, y obviamente si Konami impide algo a Kojima es porque todavía formaba parte de la compañía Konami. Por lo visto, hoy día 15, finito, se ha acabado la tontería con Konami y se está ya negociando pues qué va a hacer Kojima con su futuro y con el futuro de todo el estudio que ha estado tan puteadísimo, el Kojima Productions, en los meses finales de desarrollo de The Phantom Pain. Toda esta gente que se trató francamente mal desde Konami, por lo visto, porque a un hombre no le caía bien Hideo Kojima. Sabemos que Hideo Kojima ha triunfado muchísimo en el mundo del videojuego. Me pondría esto aquí, chavales. Right in my heart. Sabemos que ha triunfado en el mundo del videojuego por su visión no muy comercial, realmente no muy comercial, y sí muy personal, que ha hecho que el resto del sector se fije en su trabajo para ir... Digamos que ha encarrilado un poquito. Hay mucha gente que influencia con su trabajo y Hideo Kojima sería uno de ellos. No con esto quiero decir que sea el único, pero sí uno de ellos. Antes los videojuegos no tenían una trama tan profunda ni contada de manera tan cinematográfica. Antes el género del sigilo era una minoría que yo no sé hasta qué punto existiría. Hoy en día cualquier juego, incluso de acción, tiene como su pequeña parte incluso de sigilo. Hideo Kojima tiene una manera muy especial de hacer las cosas y bla bla bla. Entonces, llegó a ser en Konami, la compañía que ha terminado tan mal con él, llegó a ser vicepresidente, si no recuerdo mal, ese era exactamente su cargo. Cuando empezó a ser un peso pesado tan bestia en Konami, empezó a hacer cosas como apoyar, por ejemplo, a Mercury Steam a revivir el Castlevania. Castlevania en 2D era su época dorada. Cuando llegó 3D, la verdad es que no arrancaba del todo. Y bueno, pues Kojima, pudiendo manejar de cierta medida un determinado poder en Konami, pues dijo: vamos a revivir Castlevania. O lo dijo él, o lo dijo Konami, da igual. El caso es que la responsabilidad sería a Kojima Productions, porque pusieron su loguito en Castlevania, que lo tengo aquí. En fin, no lo voy a sacar, tengo aquí el 1 y el 2, los dos firmados por Enrique Álvarez. Gracias, tío, eres muy grande. Y empezó a hacer cosas como esta. Castlevania, que estaba muerta, gracias a Mercury Steam, con ese pedazo de trabajo, Kojima, bueno, pues Kojima Productions fueron los que los descubrieron. Digamos que se hizo una especie de... No llamarlo concurso, pero bueno, ¿quién me puede hacer el Castlevania interesante a día de hoy más guapo? Y Mercury Steam se alzó con el puesto y fueron los que trabajaron más o menos con Kojima Productions. El 2 fueron un poco más libres, pero bueno, fueron juegazos. ¿Qué más hizo? El Fox Engine, que en principio era para Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, pero es un pedazo de motor que sirve para otras cosas. Y ahí tienes el ejemplo: Pro Evolution Soccer, muerto, sobre todo en la anterior generación, PS3 y Xbox 360, porque no innovaba, no... Digamos que no supo aguantar el tirón tan fuerte que EA metió, sobre todo en esa generación, PlayStation 3 y Xbox 360. Entonces PES estaba falleciendo, era
estaba de capa caída y no parecía levantar el vuelo, hasta que llegó el Fox Engine, un pedazo de motor que Metal Gear Solid 5 ya es soberbio, pero parte de este Fox Engine sirvió para Pro Evolution 2014, 2015, 16 y en principio, yo no sé qué va a pasar con el Fox Engine ahora que Kojima se va. Sabemos que la propiedad intelectual Metal Gear Solid es parte de Konami. Kojima ya no va a poder hacer nada con eso, pero bueno, como digo, Kojima ha hecho cosas bien. No cualquier desarrollador termina siendo vicepresidente de la empresa para la cual trabaja. Ha hecho cosas bien y ahí tenemos ejemplos, no solo Metal Gear que lo ha triunfado, Zone of the Enders ha tenido, es muy querida por sus seguidores, a lo mejor no es muy conocida, pero por sus seguidores es muy querida. La verdad es que son juegos muy frenéticos, muy divertidos. El juego que hizo en Game Boy con esto de la luz solar, Kojima es único. Para bien o para mal, Kojima es único y no le ha ido mal. Metal Gear ha sido, bueno, Metal Gear, el que sepa más o menos de videojuegos, más o menos, no hace falta que sepa mucho. Ya no es que te guste o no te guste Metal Gear, es que la tienes que conocer. Hay sagas que tienes que conocer. Final Fantasy, Super Mario, Metal Gear, Halo, Gears of War, Uncharted. Hay sagas que son las sagas. Y lo que ha hecho Kojima, sin lugar a dudas, está entre medio. Así que bueno, me estoy yendo del tema. ¿Qué pasa? Hoy 15 de diciembre, según apunta esta información, que viene del medio Nikkei, creo que es con 2Ks, bueno, lo escribiré por algún lado, según esta fuente, desde hoy, Kojima y Konami fuera. ¿Qué pasa? Obviamente, la mente de Kojima puede dar mucho más y necesita ahora dónde va a trabajar, ¿no? Yo ya hice vídeos comentando esto. Kojima, pues una posibilidad, yo creo que muy real, hubiera sido que se fuera a los, ¿cómo se llama? Desarrollo independiente, o sea, los Kickstarter. Ah, pues quiero hacer esto, a ver si me financian, y pum, Shenmue 3 se financió en unas horas. Kojima hubiera sido muy válido para eso, pero tal vez a lo mejor no era tanto su rollo, no lo sé. Pero yo consideraba que la posibilidad mayor, y creo que en el último de los vídeos que comentaba esto, no lo quería decir para no gafarlo, no quería pronunciar con mi boca lo que pensaba para no gafarlo, pero yo pensaba que la posibilidad mayor era que acabase en Sony. O sea, tenía que acabar en una grande, no podía acabar en una pequeñita, en Ubisoft. Alguien me dijo Ubisoft, no lo veo en Ubisoft. No porque sea pequeña Ubisoft, sino porque no lo veo. Las opciones más grandes eran no desarrolladoras de videojuegos, sino en compañías de videojuegos que yo considero serían Nintendo, Microsoft y Sony. Nintendo es una grande y tendría muchísimas papeletas para Kojima si no fuera porque, no sé para el futuro, no sé NX, pero del día de hoy atrás rechazó mucho la potencia por la diversión, y me parece muy bien, hay que divertirse jugando, pero la potencia, cuando estás tan corto de potencia, no puedes poner un producto tan puntero como cada Metal Gear ha sido. Entonces Nintendo, por cercanía, por muchas cosas, era un gran candidato a que Kojima acabara ahí, pero le faltaba esa fuerza que no tiene, que sí tienen Microsoft y Sony. Hablando de estas dos, ya no por ser apoyar al equipo de casa, pero realmente era fácil que acabase en Sony. Es que esta compañía es japonesa y la otra compañía es americana. No, porque no creo que tampoco tengan mucho que ver. Pero sí es verdad que Sony siempre ha dado más libertad al desarrollo, más. Y Microsoft, menos mal que con Phil Spencer la política de Xbox One cambió porque iba al fracaso. Phil Spencer está cogiendo a Xbox y la está levantando de los palos iniciales que ella misma se dio. Bien, Phil Spencer, la verdad es que te lo estás currando, esa es mi opinión. Aún así, yo creo que la política no acaba de encajar tanto como Sony para Kojima. Entonces, los rumores apuntan, no sé si lo he comentado ya, me pongo a charlar, los rumores apuntan a que Hideo Kojima está en negociaciones con Sony Computer Entertainment para trabajar ahí. Si es que era más o menos era lo que tenía que pasar, pero el hecho de que esté ya ahí esa información de parte de Nikkei, que como digo, todavía es rumor, Me ha alegrado mucho, joder, ole, era lo que tenía que pasar, no pensaba yo que ocurriese otra cosa, pero eso es, Kojima está en negociaciones con Sony Computer Entertainment para no solo él trabajar para Sony, para desarrollo
no sé yo si decir exclusivo, como por ejemplo los Uncharted o los The Last of Us de Naughty Dog, que es bastante first party. Por ejemplo, los de Infamous, Sucker Punch, también tuvieron su ligadura, digamos, estrecha con Sony. No sé si para desarrollar exclusivamente para PlayStation 4. No sé qué tipo de contrato va a tener, si va a ser directamente Sony o va a ser un estudio en plan Naughty Dog, porque Naughty Dog, si quisiera, no sé hasta qué punto podría desarrollar también para otras consolas. Tenemos el caso de Sony Online Entertainment, que se desligó de Sony y ahora, digamos, puede desarrollar para todas las consolas. El caso es que si la negociación es con Sony, muy complicado es que no vaya a desarrollar exclusivamente para PlayStation 4, que es un maquinón. O sea, es verdad que Xbox One y PlayStation 4 son maquinones muy similares, pero la ventaja la tiene PlayStation 4. En este caso, pues nos convendría, porque yo opino que los juegos exclusivos de PlayStation 4, primero, los juegos exclusivos siempre son mejores que los compartidos entre plataformas. Luego, aparte, pues, ¿qué sería mejor, no? ¿Un exclusivo de Xbox One o un exclusivo de PlayStation 4? Yo creo que el mejor exclusivo de Xbox One, el mejor ejemplo sería Rise, el que salió al principio, de que era el motor Crysis, el motor. Bien, lo veo bien, pero por ejemplo no podemos decir que no podemos usar como ejemplo a Tomb Raider, porque Tomb Raider acabará también en PlayStation 4, no podemos usar ese. Entonces usemos juegos un poquito antiguos. O no tan antiguo, sino que creo que es el mejor exponente, Rise de Xbox One. De PlayStation 4 podríamos decir ahora mismo Until Dawn, aunque no es un juego. Bueno, es como Rise, gráficos y tal y cual, pero a nivel jugable pues no está a lo mejor tan profundo. Por lo mismo Until Dawn, es verdad que jugablemente pues no es a lo mejor el mejor juego, pero es que hablando de poder técnico, es una maravilla. Esas capturas faciales, eso es todo, es una maravilla. Y si quisiéramos generalizar un poco más, es que los multiplataforma pues están teniendo mejores resultados en PlayStation 4. El caso es que, aun siendo consolas muy parecidas, es superior PlayStation 4. Entonces imagínate hacer un exclusivo con tanto mimo, cariño, cuidado y dedicación que mete Kojima en un juego. Imagínate un exclusivo de PlayStation 4. Imagínate cómo hubiera podido terminar siendo The Phantom Pain si no solo no fuera multigeneracional, pero multiplataforma, sino además no fuera multigeneracional, porque Metal Gear Solid 5 no solo está también en Xbox One, que también en PC, sino también está en la generación anterior, PlayStation 3 y Xbox 360. ¿Cómo sería currarse algo que va a ser solo para una consola que es muy potente, PlayStation 4? Y si no es exclusivo, me da igual. El caso es que Kojima acabe trabajando en una compañía que le diga: Kojima, tío, ¿qué idea tienes? Sí, cuéntame más. Tell me more. Set up and take my money y ponte a hacerlo, chaval. Yo creo que es de las mejores noticias que nos pueden dar. Kojima libre de Konami y negociando con Sony Computer Entertainment. Yo no me imagino el futuro, chavales. Pero... pero lo va a petar. Kojima, tío, tienes... Tú sabes que tienes mi apoyo, Nano. I will always be with you. y si te tengo que querer más, yo te quiero más. Y a mí no me importa. Si yo soy pro Metal Gear, y aquí estamos pro Metal Gear y pro tu trabajo. O sea, el Silent Hills, qué pena, pero lo vas a poder hacer. ¿Vas a poder hacer ahora la idea que tenías con Del Toro y con Norman Reedus? Seguramente sí. Imaginaos esa cosa con PlayStation VR, antes llamado Project Morpheus. Kojima, lo que tú haces, a mí me gusta, tu trabajo me gusta. Estas negociaciones, por lo visto, quieren meter a gran parte de lo que era Kojima Productions también. O sea, digamos que es como recuperar todo este estudio. No va a ser el 100% de la gente, imagino, porque según lo que he leído hace nada, unos minutos, bueno, pues no va a estar, digamos, el 100% de la gente. A lo mejor en un futuro sí, quién sabe, es que pueden pasar tantas cosas. Pero la gran noticia es que Hideo Kojima, con esa mente que tiene y con ese equipo que tiene, porque obviamente Kojima necesita un equipo, que es el Kojima Productions, que tan bien ha hecho su trabajo en muchos juegos. El Fox Engine es lo mejor que ha parido una consola, no sé en PC, pero en consolas es soberbio. Y eso quería compartir con vosotros, que estoy sinceramente y profundamente contento, alegre, feliz y dichoso
si Kojima acaba trabajando para PlayStation 4. Como digo, tal vez no sea la idea que sea solo para PlayStation 4, tal vez también para Xbox One, tal vez también para PC. Pero bueno, el caso es que Kojima, repito, tenga libertad creativa. Que él diga, quiero hacer esto, y que nadie le diga, no, 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 en vez de hacer esto, hazme la segunda parte de este juego. Iba diciendo y justo se ha acordado. Como digo, que él tenga la libertad creativa de que quiere hacer algo y que no venga nadie y le diga, hazme la segunda parte, o tercera, o cuarta, o quinta parte de este juego, porque sabemos que este juego vende y queremos que sigas haciendo eso. Que no se le corten de esta manera las alas, que él... Bueno, ahí tiene Silent Hills, que haga Silent Hills, que quiere hacer otro juego en plan Snatcher o Pluthenauts, que haga juegos así, que quiere hacer otro juego como el de la portátil de aventuras, de el concepto este de solar. Es que cuando uno tiene buenas ideas solo puede tener buenos productos, porque buenas ideas, trabajador, tanta dedicación, tanto esmero en las cosas, solo pueden salir las cosas bien. Uf, vaya, se me ha olvidado, chavales. Se me ha olvidado el confeti, porque es que esto es para fiesta, ¿eh? Kojima libre de Konami hoy día 15 de noviembre, de diciembre, y si acaba haciendo... va a acabar haciendo maravillas, acabe donde acabe, sea Sony o sea donde sea. Pero bueno, no, que no pase nada otra vez de este estilo. Es que es chulo el confeti. Que no pase nada del estilo de que no puedan siquiera recoger un premio que se han ganado. Que no se abuse tanto de todas estas cosas y que veremos, el futuro va a ser la hostia. ¿Qué será el próximo videojuego? Seguramente pienso yo que un proyecto derivado de The Silent Hills, porque bueno, ahí está con Del Toro, su coleguita, tal vez el mismo Norman Reedus esté ahí. Imaginaos el apoyo. ¿En qué feria? Esta es la pregunta, ¿en qué feria del videojuego y en qué año? Obviamente, porque el 16 a lo mejor es muy pronto, 16, 17, no lo sé. ¿En qué feria vamos a ver el siguiente título de Kojima? Un tráiler que diga ¡pum! Aquí ya un tráiler. Recordad cuando visteis el primer tráiler de The Phantom Pain antes de saber que era Metal Gear Solid 5. Recordad cuando jugasteis a PT antes de saber que era Silent Hills de Hideo Kojima y Guillermo del Toro. O sea, ese IP solo lo levanta Kojima y lo vamos a vibrar. Y Kojima, tío, si vienes a Sony, bienvenido. Si no, no pasa nada. Si yo me he comprado las consolas por seguir la saga Metal Gear, yo me he comprado la Play 2, 3, 4 por Metal Gear. Si hubieran salido en Xbox, yo me hubiera comprado las Xbox. O sea, yo considero que haces un trabajo tan bueno que, en mi opinión, a mí me compensa irme a esta plataforma o a otra para jugar lo que tú haces, caballero. En mi canal está bien puesto a Hideo Kojima Fan Channel, mucho Metal Gear y mucho de videojuegos y tal. Like, comentar favoritos, chavales, porque hoy es un día para el recuerdo. Kojima de mi vida, como el mundial, cuando ganamos el mundial en 2010, pues hoy decimos Kojima de mi vida. Kojima de mi vida, tío. Queremos que sigas haciendo grandes juegos y queremos seguir disfrutándolos. Yo estoy contigo, caballero. Bueno, like, comentar favorito, suscripción al canal totalmente gratuita. Además de YouTube, estoy en Twitter, Twitch, Instagram, Ask.fm, Facebook, y siempre con el nombre jwabrobatel. No olvidéis pasaros por playerslevelup.com. Ahí tenemos noticias de videojuegos, los coleguitas y yo. Más ellos que yo. Pero bueno, yo también voy a tener un análisis. En fin, playerslevelup.com, chavales. Kojima está libre, tal vez en Sony Computer Entertainment, cuando veremos su próximo juego. Si os mola todo esto, yo espero veros en próximos vídeos. ¡Majos y majos! ¡Y con Dios! Estoy bien, chavos. ¡Adiós!